señores, prepárense, porque aquí, en vez de buscarnos la pulga, nos buscamos el gusano. ¿Te ha llamado Teresa? Oh, muy bien. Pues enseguida estoy allí. ¿Quién era? Mi hermana. ¿Y? Ya. Mi madre. Mamá. Pues esta es la caja. No la había visto en mi vida. ¿Ni yo? ¿Qué hay dentro? No lo sé. Algo muy importante para ella, eso sin duda. ¿Y dónde la guardaba? La primera vez que la vi, la sacó de una maleta de lo alto del armario. Se subió a un taburete aprovechando que yo estaba haciendo la comida y casi se cae. Intentó esconderla y yo hice como que no la había visto. Me hizo prometer que no les diría nada a ustedes. Pobrecita. Era como una niña chica. La tenía envuelta con periódicos. ¿Cuánto misterio? Estas últimas noches hasta dormía con ella. Insistió mucho en que la vieran cuando estuvieran juntas. Pues no sé si me apetece mucho ver lo que hay dentro, la verdad. ¿Y no le dijo nada de lo que contiene? Teniendo en cuenta cómo tenía mamá la cabeza, espérate cualquier cosa. Pues, si me disculpan, yo ya he recogido mis cosas y me marcho. Claro. Teresa. Ay, Teresa, no sabes lo importante que ha sido su ayuda para nosotras durante todo este trance. Sí. No sé qué hubiéramos hecho sin usted. Nos ha sido vital con el papeleo, con la ropa, esta mañana en el entierro. Nada, por favor. Lo hice con gusto. Ha sido una tranquilidad muy grande tenerla a usted todo este tiempo haciéndose cargo de mi madre, de nuestra madre. Si se enteran de algo, ya saben. Niños, otro anciano, limpieza, cualquier cosa es buena. Por supuesto. Si alguien nos pregunta, la recomendaremos ayudarlo. ¿La avisaremos para la misa? Sí, por favor. Bueno, pues la acompaño hasta la puerta. Sí. Acuérdese de coger la bolsa con la ropa. Sí, sí. Aquí la llevo. Ah, ay, las llaves. Ay, su madre era muy buena mujer. Muy buena, de verdad. Sí, muchísimas gracias, Teresa. Pero últimamente estaba muy rara. Bueno, usted sabe mejor que nadie cómo tenía la cabeza. Claro. La demencia es así, sí. Pero desde que se obsesionó con la caja, se pasaba el día hablando con los muertos y diciendo que estaba en una taberna. ¿Una taberna? Una taberna. Después se abrazaba a la caja, la acunaba y decía que era su madre. Bueno, no las entretengo más, que también querrán juntarse. Gracias, Teresa, muchas gracias. Tenía mucha tristeza dentro, su madre. Sí, sí. Una sí. Tristeza muy profunda. Como que le emanara de los huesos. Como si viniera del más allá. De los recuerdos de sus ancestros. De todas las gargantas, de todos bueno, los muertos. Gracias, Teresa. Las... Muchísimas gracias otra vez. ¿Eh? Una tristeza muy profunda. Sí, sí, profunda. Adiós. Adiós. Ya saben si se enteran de algo. No se preocupen, avisaremos. Adiós, Teresa, adiós. Gracias, de verdad, adiós. Adiós. Bueno, ¿qué? ¿Eh? Bueno, pues habrá que armarse de valor y abrirla. ¿Y si lo dejamos para otra ocasión? Estoy muy cansada. No veo el momento de llegar a mi casa y meterme en la cama. Ya, yo también estoy cansada, pero cuanto antes nos lo quitemos de encima, mucho mejor. Yo la tiraría tal y como está la basura y seguro que nos ahorrábamos un minuto. ¿Qué es esto? Tarjeta del pesado de siempre. ¿El del abuelo? El mismo. Ha venido esta mañana a dar el pésame. Se enteró por la esquela del periódico. ¿Pone algo? Es que me he dejado las gafas. Por si cambian de opinión. ¿Qué opinión? Pues lo que te conté. No, no me has contado nada. Bueno, solamente me has dicho que hay un pesado que llama preguntando por el abuelo. Pues eso. No, pues eso no. Decirle que el abuelo murió hace casi 80 años no implica ninguna opinión. ¿Y qué más dará? Isabel. ¿Hoy de verdad que me has contentado con ese hombre? No, no me ha entrado ninguna perra, ninguna. Que me da la sensación de que, para variar, me estás contando cosas que no son.
Pues haber estado tú aquí alguna vez y haber atendido el teléfono. No, ya estamos. No, ya estamos, no, que empiezo a estar muy harta de tus comentarios y de tu mala leche. Estás siendo muy desagradable, Isabel, y muy injusta. Mira qué fue hablar. A lo mejor es verdad que estamos muy cansadas, ¿eh? Va a ser mejor que dejemos lo de la caja para mañana. Por mí, como si lo dejas para el año que viene. No me interesa, lo más mínimo es esa puñetera caja. No seas ordinaria. Mira, soy como me sale del mismísimo. A ver si se te mete en la cabeza otra vez que no soy tu hija para que estés todo el santo día diciéndome lo que tengo y lo que no tengo que hacer. ¡Déjame en paz! Estás calentando, ¿eh? Me estás calentando, Isabel, y me vas a acabar haciendo decir cosas que no quiero decir. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? A ver, ¿qué más me vas a decir que no me hayas dicho ya? ¿Qué más me vas a restregar? Mira. Oh, me vas a volver a echar en cara que tú pagas todos los gastos. Que tú pagabas a Teresa, que pagabas las cuotas del seguro, que me pagaste la clínica, que mantenías a mamá. ¡Venga ya, Antonia, por favor, que me sé el cuento de memoria! ¡Estás diciendo tonterías! Mejor nos vamos, ¿eh? Ya vendremos mañana por lo de la caja. Tú haz lo que te dé la gana. Yo no pienso volver a esta casa en mi vida. ¡Me da exactamente igual la caja! Isabel. Era la voluntad de mamá. La caja. La caja. La caja de la chocha. ¿Cómo se nota que no eras tú la que tenía que limpiarle el culo? ¿Cómo se nota que no eras tú la que tenía que secarle los mocos y las lágrimas? Y mientras yo estaba rebozada en su mierda, ella parloteando todo el día de lo maravillosa que era su hija Antonia, de lo bien que le iba la vida, de lo inteligente que era. Y aquí las dos más solas que la una. Mientras la perfecta Antonia vivía despreocupada pensando que con abrir el monedero ya estaba todo resuelto. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Abierta la caja! Fíjate tú en mi serie. Cuatro porquerías dentro. Unas fotos, papelajos, portales viejas. Una caja de cerillas del año de la pena. Unas muñequitas. Si hubiera querido abrirla de vez en cuando, habrías adivinado sin problema lo que había dentro de esa caja. ¡Tonterías de chocho! Se acabó. Cumplida la última vuelta. ¿Me puedo ir de una vez a mi casa? Isabel, ¿qué te pasa últimamente? No habrás vuelto a beber, ¿verdad? Eso es lo peor de tu rodilla perfecta. Que ni siquiera escuchas. Isabel. Me voy. Yo ya he cumplido lo que quieres con la caja. Thank you.
tiempo al tiempo, Antonia. Tiempo al tiempo. No, Zora, no, no. Si hubieras visto cómo me miraba y con qué odio me hablaba. Tiempo al tiempo. Primero, larga muerte de tu padre. Luego, demencia larga de tu madre. Su divorcio, su adicción, el tratamiento. Ha sido muy largo para ella, muy duro. Una orfandad muy extendida. Se ha sentido sola, muy sola. Qué pena, qué tristeza de familia. Tiempo al tiempo. Bueno, ¿y qué misterio se encierra la caja? Pues no sé bien, la verdad, si con el disgusto no he tenido tiempo de mirar bien. Pues no sé, cartas, postales, un mapa, alguna foto. Nada especialmente interesante. Mira tú si quieres, que yo no sé dónde he puesto mis gafas. ¡Mira, papá! ¡Este es mi bisabuelo Rafael! ¡El padre de la abuela! ¡El que mataron en la guerra! Está vestido de uniforme. ¡Qué curioso! Creo que esa foto no la había visto nunca. ¿Y esta? ¡Esta es mi bisabuela Antonia! ¿Cómo se parece a ti, clavadita? ¿Sí? Mira. ¿Y estos? ¿Estos? ¡Joder! Ahora no digas palabrotas. Y además debería dejar de comer. Lleva ya dos paquetes de galletas. Ana, por Dios. Mamá, creo que deberías buscar tus gafas. ¿Pasa algo? Míralo tú. ¿Y dónde habré puesto mis gafas? Una pareja de enamorados abrazados en la playa. Oye, y ella se parece mucho a tu abuela Antonia. ¡Es su abuela! Toma, la ropa de mesa. ¿Qué pone detrás? Emiliano y Antonia. Navidad de 1937. No puede ser. ¡Emiliano! ¡Como tu madre, mamá, la abuela Emiliana! ¡Pibonazo el tal Emiliano! Es que no me extraña que la bisabuela Antonia... ¡Calla, Ana! Sería un amigo de mi abuelo. ¡Eh, caray, con un amigo! ¡Menuda desconfianza! O un familiar, qué sé yo. Seguro que tendrá una explicación. Desde luego, qué mal pensado sois. Emiliano y Antonia. Navidad de 1937. Dame. Antes que nada, quiero agradecerles el que me hayan recibido. Sé que son momentos difíciles para ustedes. Su hermana ya me lo hizo saber cuando fui a darles el pésame. Bueno, mi hermana no está pasando por muy buen momento. De todos modos, ha sido mi hija la que se ha empeñado en llamarle. Yo no tengo un gran interés en lo que me pueda usted contar, la verdad, Ana. ¿No le interesa saber lo que sucedió con su abuelo? ¿Cómo terminó sus días? Bueno, mi abuelo falleció a finales de 1936, asesinado por los comunistas y los anarquistas. Bueno, el caso es que una persona llamada como su abuelo aparece en esta lista. No son unos apellidos muy comunes, así que no me costó mucho trabajo encontrar a su madre en la guía telefónica. Por desgracia, ya tenía el Alzheimer bastante avanzado y su hermana nunca se mostró interesada en hablar conmigo. ¿Qué lista es esa? La de los españoles deportados asesinados en el campo de concentración de Mauthausen, en Austria. ¿Un campo de concentración ruso? No, señora. Un campo de concentración nazi. ¿Y qué iba a hacer mi abuelo en un campo de concentración nazi? No lo sé. Ni siquiera tengo la seguridad de que esta persona sea su abuelo, pero creo que hay bastantes indicios. ¿Puedo ver esa lista, por favor? Por supuesto. Está ordenada alfabéticamente. ¡Cobreces Galilea, Rafael! 1944/2/7 Mauthausen. 1909/12/27 Santander. Desde luego es mucha casualidad llamarse igual y ser de Santander, ¿no? ¿Cuándo nació tu abuelo? Pues no lo sé, pero esa persona no es él. A mi abuelo lo asesinaron los rojos en el 36. Y mi abuela Antonia tenía su muerte clavada. Y retratos de mi abuelo con flores y candelas encendidas por toda la casa. Pero si aún tengo metido en la nariz el olor a cera. Campos de concentración. Eso es cosa de los judíos y de las películas. Mi abuelo era español y no tuvo nada que ver ni con los judíos ni con los nazis. En cualquier caso, yo solamente quería informarles de que el nombre de su abuelo aparece en esta lista y de que si existiera aún algún hijo vivo, tendría derecho a una indemnización bastante generosa por parte del gobierno francés. Ya, pero a mi abuelo no le dio tiempo a tener más hijos. Mire, muchísimas gracias por su interés, pero se nos está haciendo muy tarde. Mi abuela nos dejó una caja con
con algunas fotos y documentos que posiblemente puedan aclarar alguna cosa. Mira, no creo que este señor tenga mucho interés en esos papeles viejos. Mamá, es historiador. Su trabajo consiste precisamente en estudiar papeles viejos. Yo no quiero molestarlas más, ¿eh? Si me necesitaran para cualquier cosa, charlaré en el tarjeta. ¡Espere un momento! Mire. Tienes sellos nazis, ¿verdad? Es una postal de las que enviaban desde el campo de Mauthausen. Estoy bien de salud, aquí todo marcha bien. Espero que por allí estéis todos también bien. Recibe todo el cariño de tu esposo Rafael, 27 de diciembre de 1943. Era un texto estándar obligatorio para todos los presos. Inexplicablemente, durante un corto periodo de tiempo les permitieron enviar este tipo de correspondencia. Luego se acabó. ¿Le puedo hacer una foto? Y va dirigida a mi abuela, sin ninguna duda. ¿Y de dónde ha salido esa postal? Estaba en la caja. Creo que esta postal confirma la identidad de su abuelo. ¡Y miren esta foto! También está en la caja. Sí. ¿Podría decirme de qué es ese uniforme? Es de capitán, creo. Del Ejército de la República, sí. ¿Eh? ¿Quién es? Rafael Cobreces Galilea, mi bisabuelo. ¡Bachiste! ¿Qué hace una niña en Sarajevo en un columpio? ¡Marear a los francotiradores! ¿Esa que le has enseñado? La de tu abuelo, que estaba en la caja y que no habíamos visto nunca. Ya. ¿Y cuándo pensabas contarme lo de la postal? ¿Y tú? ¿Cuándo pensabas contarme que con gafas o sin gafas ya no ves nada de nada? Que tengo que graduarme la vista y hacerme unas gafas nuevas. Mamá, eso no es verdad. He visto el informe. Te lo dejaste ayer encima de la mesa. No le digas nada a tu padre, por favor, te lo pido. ¡Por favor! Mamá. Como remate esta historia del abuelo, la madre que me parece. Escríbeme todo lo que hay dentro de esa caja. ¿Seguro? Seguro. Pues, lo primero, una carta de la abuela para la tía y para ti. ¿Qué dice? Queridas hijas Isabel y Antonia, antes de que sea demasiado tarde y ya no sepa ni cómo me llamo, quería dejaros estas palabras que considero de importancia. Como sabéis, vuestra abuela Antonia murió de repente. Todavía la recuerdo con tanto amor. Eso sí que no quisiera perderlo nunca. El amor que le tengo a mi madre. Y a vosotras, mis niñas. ¿Se le puede olvidar a una amar a las personas? Pues os decía que cuando mamá murió, encontré la caja esta que os dejo. La tenía guardada en una caja de seguridad del banco y me la llevé a casa. No me gustó lo que vi. O mejor dicho, no entendí bien lo que vi. Esas fotos y esas cosas. ¿Qué quieren decir y por qué mamá las escondió? Y al mismo tiempo pienso yo, ¿por qué las guardaba? Se guardan las cosas que sirven para algo, creo yo. O que algún día servirán para algo. Si no, ¿por qué mamá no las destruyó? Pues resulta que yo misma estuve a punto de destruirlas. Y al final me ha debido pasar lo mismo que a mi madre. Que esa caja y su contenido, no sé por qué, empezaron a formar parte de mí porque eran parte de mi madre. Y ahora, eso es lo que os quiero pedir, hijas mías. O suplicar más bien. Que dejéis que esa caja y lo que quiera Dios que contenga forme también parte de vosotras. Pienso que no soy quien para negaros ese derecho. Me gustaría rogaros que la abráis juntas, que juntas descubráis qué tiene o que juntas lo destruyáis. En fin, mis niñas, quiero decir vuestros nombres porque tengo miedo de olvidarlos. Isabel, Antonia y mi nieta Ana, tan linda que eres. Voy a acostarme.
Estoy cansada. Pero tranquila. Mamá. Mamá. ¿Qué más? La postal del campo de concentración, la foto de tu abuelo vestido de militar republicano, una carta ferroviaria francesa con la fecha 1958 impresa en una esquina y con un itinerario en rojo y otro azul. Una caja de fósforos con pinta de ser muy antigua, con algo escrito que no se entiende y con un perro o un lobo. Unas muñequitas rosas, de esas que se meten unas dentro de otras. Un par de insignias como de militar, un billete de tren antiguo, una medalla muy extraña, como del Sagrado Corazón, pero con colores muy chirriantes y con un nombre grabado detrás. Una foto de tu abuela, muy joven y muy arreglada, con esa misma medalla colgada del pecho. Y una foto de tu abuela con la abuela Emiliana y unos señores, y una postal con un paisaje muy bonito. ¿Y la foto esa de la pareja en la playa? Aquí la tengo. Escríbemela. Pues se ve la orilla del mar en una playa con el mar en calma. Tiene aspecto de hacer frío. A tu abuela Antonia se la ve muy guapa y muy sonriente con un abrigo largo. Lleva el pelo recogido y unos zapatos de tacón. El chico la abraza por la cintura y ella le da la mano. Él es rubio, francamente guapo. Lleva unas botas altas y va vestido como de militar. Y lleva una boina, ¿eh? También como de militar. ¿Una boina? Pues ya solamente faltaba que mi abuela hubiera tenido un lío con un miliciano. No es posible. En la foto pone Navidad de 1937. Y para esa fecha los nacionales ya habían entrado en la ciudad. Lo he mirado en la Wikipedia. ¿Hay algo más? Sí. ¿De qué? Una partida de nacimiento que parece muy antigua. ¿De quién? De la abuela Emiliana. ¿De mi madre? Sí. ¿Y? Rara. ¿Cómo rara? Rara, ¿no? Coincide con la fecha de nacimiento. ¿Cómo que no coincide? ¿Cuándo nació la abuela? El 5 de abril de 1937. Según este documento, la abuela nació el 5 de septiembre de 1938, casi un año y medio más tarde. Pero eso es imposible. A mi abuelo lo mataron nada más empezar la guerra, antes de las Navidades de 1936. Ya, por eso te digo. Y es que en el nombre del padre pone desconocido. ¡Ay, Jesús! ¡Y aún hay más! ¡Ay, Jesús, más! ¿Qué más? El nombre que aparece grabado detrás de la medalla es el de Emilian. ¡Emilian Rucavina! ¿Conservas la tarjeta del historiador? Sí. Pues llámale. Y deja de comer ya, por favor, te lo pido. Isabel, soy yo, Antonia. No quisiera molestarte, pero necesito hablar contigo. Te tengo que contar lo que hay dentro de la caja. Es muy importante. Hay una carta de mamá para nosotras. Y Ana y yo hemos descubierto algunas cosas que creo que deberías saber. Llámame cuando puedas. Como me pidieron, he estado consultando algunos documentos y buscando en archivos. El nombre de su abuelo aparece en todas las bases de datos del Centro Documental de la Memoria Histórica. Debió de cruzar los Pirineos en algún momento del año 39. Lo más probable es que fuese internado en alguno de los campos de concentración franceses del Rosellón y ahí enrolado en un batallón de trabajo. Los nazis le tomarían prisionero y lo enviarían a Matausen. Si nos atenemos al plano que encontraron en la caja, el primer lugar que aparece subrayado en el itinerario en rojo es Barcagué, en la costa del Mediterráneo, un poco más al norte de Perpiñán. Allí estaba situado uno de los campos más importantes. Siguiendo la línea férrea, el siguiente punto subrayado es Angulema. Después, Cambrai-Saint-Hilaire cruza la frontera alemana hasta Treveris, Nuremberg y Múnich. El último punto que aparece señalado es el pueblo de Matausen, en Austria, junto al Danubio. Es muy probable que ese fuese el itinerario de su abuelo antes de llegar al campo de concentración. Posiblemente les obligarían a hacer el trayecto entre Saint-Hilaire y Treveris caminando y ahí les subirían a un vagón de ganado para llevarlos hasta Matausen. El otro recorrido, el azul, pues es mucho más confuso y sinceramente no sé a qué puede corresponder.
En cuanto a la partida de nacimiento de su madre, he consultado y tiene todo el aspecto de ser auténtica. Lo que les ha pasado a ustedes es muy común. Partidas y certificados de nacimiento y de bautismo que se perdieron, falsificaciones, archivos destruidos a causa de la guerra o en incendios posteriores. La partida de su madre que aparece en el registro es una copia posterior al año 41, por lo que es muy posible que los libros de registro originales fuesen destruidos en el terrible incendio que asoló la ciudad ese año y se tuviera que hacer un duplicado posterior, en el que o bien por falta de memoria de la persona que hizo la inscripción o bien por error del funcionario, la fecha apareciese cambiada. Con toda seguridad, la fecha de nacimiento de su madre es la que consta en el documento que han encontrado en la caja. Los sellos, la fecha de inscripción y las firmas así lo certifican. ¿Y no pudiera ser que el documento del registro se hubiera alterado a propósito? ¿Que alguien hubiera cambiado la fecha por algún interés o por ocultar algo? Sí, claro, pudiera ser. Sí. ¿Y las fotos? Ah, las fotos, sí, sí. Yo no soy un experto en indumentaria militar, así que se las he llevado a un conocido que sí lo es. Me confirma que el uniforme de su abuelo es de capitán del Ejército Popular Regular con distintivos e insignias republicanos. En cuanto a la otra foto, la de la pareja, el muchacho que aparece en ella lleva un uniforme del Cuerpo de Voluntarios Italiano. ¿Italiano? Eso es, un combatiente fascista italiano, perteneciente muy probablemente a la División Littorio, enviada por Mussolini para ayudar a los golpistas. Y también hemos encontrado esta especie de medalla. ¡Qué bonita! ¡Dele la vuelta! No, no. ¡Ese Emilian Rucavina! ¿Podría ser el mismo Emiliano de la foto? Hombre, el nombre muy italiano no parece. Más bien del este. Yugoslavo. ¿No? Hay un jugador de fútbol que se llama igual. Es que mi padre es yugoslavo y muy futbolero. Hubo muchos yugoslavos en las brigadas internacionales, pero en el bando rebelde, no sé. Dejadme investigar. No sé muy bien por qué razón estoy aquí, pero lo que sí le puedo asegurar es que muerta no estoy. A lo mejor es porque me estoy quedando ciega. O a lo mejor es porque estás muerta sin enterarte. Sí, 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 sí. Les sucede a muchos y son un verdadero incógnito. Todo el día dando la tabarra con que no están muertos y que no están muertos. Una pesadilla. Oye, ¿no serás tú una niña maleducada de esas, verdad? A mí lo que realmente me gustaría es tomarme un café con leche. ¡Ay, a mí! ¡Conoche! Marchando un cava sablillé con para esta señorita muerta. Señora, si no le importa. ¡Y viva! Vieja, pero viva. Pues no se te nota nada. ¿Ves esos de ahí? Les dispararon en la cabeza y luego los echaron a una fosa. Ya ese grupito que juega al dominó. Unos degollados y otros a martillazos. Por eso están tan feos. ¡Anda! Mira, ahí está tu abuela. No, señora, esa no es mi abuela, es mi hija. ¿Qué te crees tú eso, carita de queso? Es tu abuela, si lo sabré yo. Anda, dime, ¿y qué? ¿Sufriste mucho, eh? Pasaste mucho miedo, querida. ¡Déjeme en paz! ¡Ay, ven aquí, bandida! Que te voy a contar un cuento. Cuando empezó la guerra, dos milicianos muy ordinarios entraron en casa. Rompieron el niño Jesús de escayola que teníamos en la puerta y se llevaron detenido a tu abuelo. Se lo llevaron a la checa de la calle del Sol, donde lo torturaron solamente porque era muy católico. Pero él, como era tan bueno y tan creyente, nunca les deseó mal alguno. Luego le ataron las manos con alambre y lo arrojaron a los acantilados del faro de Cabo Mayor
Por eso nunca apareció su cuerpo. Y todos nosotros, generación tras generación, padres, hijos y espíritus santos, viviremos siempre con este dolor. ¡Y tómate la leche, hija! ¡Que si no comes, no creces! ¡Ay, está llorando! Ay, sí, es que me da mucha pena el abuelo, abuela. Solito en la checa, solito en el faro. Y también me da mucha pena, pero muchísima, el niño Jesús. Eso está muy bien, hija. Muy requete bien. Que sufras por los mártires, que compartas con ellos la agonía. Así te ganas un trocito de cielo. Oye, abuelita, ¿y el abuelo Rafael está aquí con todos estos muertos? Uy, yo no lo he visto en todos estos años. Pero escucha, escucha. Quien se asome a la baranda del faro, si es cristiano, hará que suba a sus labios una oración como encendido holocausto, asesinados por la barbarie roja en el faro de Cabo Mayor. ¿A qué es bonito? ¿Quieres que te lo cante? No, gracias, no, no. Oye, ¿por qué le pusiste Emiliana a mamá? En el cerro de los ángeles, que los ángeles guardaban, ¡han fusilado a Jesús! ¡Y las piedras se desangran! ¿A que no habías caído? ¿Que se llama igualito que el italiano es en la fotografía? ¡Anda ya! Ah, podías haberle puesto Rafaela como el abuelo y como Rafaela Carrà, que también es italiana. ¡Ay! ¡Libe, libe, libe, lai! Oh. ¡Es un desastre, se te neva! ¡Escopia, escopia, misco! ¡Escopia, escopia, misco! ¡Ay, abuela! ¡Abuelita! Toda la vida aborreciendo a los rojos porque quemaban iglesias, mataron al abuelo y ahora resulta que el abuelo era uno de ellos. ¿Y cómo hago yo para digerir todo esto? ¿Eh? ¿Cómo me recompongo yo a mi edad? Isabel, me parece muy bien que no quieras hablar conmigo, pero... Bueno, realmente no me parece ni bien ni mal. Sinceramente, me da exactamente igual. Solamente te llamo porque no quiero dar pie a que me sigas echando cosas en cara. Tengo mucha información sobre la abuela, sobre mamá. Tengo muchas preguntas y tengo alguna respuesta. Esta semana me voy de viaje, Isabel. Y a lo mejor cuando regrese, nada va a volver a ser lo mismo. Es muy posible que a mi vuelta no tenga ganas de verte. Mira, es casi seguro que de aquí a nada sea yo la que no tiene ganas de verte nunca más. Por eso quería informarte ahora de lo que encierra la caja, de los secretos que encierra la caja, de las preguntas, de los enigmas, de las sorpresas. Esta es la última vez que te llamo, ¿eh? Si quieres podemos cenar en tu casa, en la mía, en la de mamá, o en un restaurante, terreno neutral, podemos cenar y despedirnos. Yo te doy la información, tú decides si quieres saber más cosas y aquí paz y después gloria. Tú verás, pero yo también he cumplido. ¿Cuántos dedos tengo? ¿Qué estás comiendo ahora? No me cambies de conversación. ¿Cuántos dedos tengo? Ay, Ana, yo qué sé. Mamá, a papá le podrás seguir engañando durante un tiempo. Pero antes o después acabará dándose cuenta. Otra vez. ¿Cuántos dedos tengo? ¿Y qué quieres que te diga si no lo veo? Pues escucha, mamá. Escucha. ¿Cuántos dedos tengo? He carraspeado dos veces, luego tengo dos dedos. Ay. ¿Y ahora? Pues ninguno, no has carraspeado. No, pero he dado cuatro golpes con las uñas. Hija, pero tú te crees que yo me voy a enterar con tanto lío y dejaré ya de comer, que te vas a poner mala. Tienes que estar pendiente, mamá, con los otros cuatro sentidos alerta. Si papá se entera de que no ves, no te va a dejar hacer el viaje. ¿Te has puesto la medalla siniestra? No es siniestra, es extraña. ¿Y eso? Pues es especial. Y me recuerda a las abuelas, a la tuya y a la mía, a mi madre y a su madre.
siempre fueron muy devotas del Sagrado Corazón, las dos. Conmueve y me da paz. Pues como a mí comer, me conmueve y me da paz. Abuela, ¿quién es este? Su novio. Pero si ya tiene novio. No, querida, tenía marido. Novio es otra cosa. ¿Y entonces el abuelo? Niña, su novio es el abuelo. No, oh, mi abuelo se llama Rafael y está en Austria. No, querida, tu abuelo se llama Emiliano y está muerto. ¿Y el que está en Austria? Y en Austria ya no queda nadie. Salieron por la chimenea del crematorio. Y ahora están en el cielo con los angelitos y el Sagrado Corazón de Jesús. Mira, esa es tu abuela Gloria y ese es tu abuelo Emiliano. ¿Te vas? Tengo que irme. Que no tarde. Esta guerra solamente es la primera de otras muchas batallas contra la Hidra Roja. Dios y nuestra fe siguen en peligro. Mi padre y la iglesia me necesitan. ¿Y yo? Saldrás adelante. Y cuando todo termine, te mandaré a buscar. Toma. El Sagrado Corazón de Jesús te protegerá mientras estemos separados. Será para nuestro hijo. Estoy embarazada. No he conseguido ninguna información acerca de Emilian Rukavina, pero sí sobre la existencia de yugoslavos, croatas para ser más exactos, en Italia y en el cuerpo de voluntarios que vinieron a luchar a España. El régimen de Mussolini ofreció asilo y apoyo a los ustachas croatas. La organización ustacha, de ideología fascista y ultracatólica, era perseguida en Yugoslavia, pero a partir de 1934 también en Francia, a raíz de su participación en el asesinato en Marsella del rey Alejandro I de Yugoslavia y del ministro francés Louis Barthou. Cuando Mussolini decidió enviar tropas a España, algunos de esos ustachas se ofrecieron voluntarios con el deseo de luchar por la fe y la religión católica. Es muy posible que Rukavina llegase a España en 1936 y fuese destacado al Frente Norte. Es verosímil pensar que después de nuestra guerra regresase a Italia y a partir de la creación del Estado croata en 1941 viajase a Zagreb vía Múnich. Por tanto, el itinerario azul que aparece en el mapa francés ahora tendría mucho más sentido. Nápoles, Milán, Berlín, Zagreb, Gradiska y Lourdes. Sí, lo de Lourdes en este contexto es cuando menos extraño. ¿Tienen idea de quién pudo dibujar el itinerario en el mapa? No, y hay otras cosas en la caja que no sabemos si aclaran o confunden aún más. ¿Y qué son? Pues un billete de tren para una peregrinación organizada a Lourdes en el año 58. He estado buscando en internet y he encontrado un noticiero donde hablan de esa peregrinación. ¿Un nodo? Sí, un nodo del año 58. Acudieron militares católicos de toda Europa. Y además está esta foto con la misma fecha. Ay. Ay, mamá. Aquí. El señor Vicente Pérez García, el padre Draganovich, el señor Francisco Rodríguez, Emiliana y yo, junio de 1958. ¿Es su abuela? Sí, con mi madre, pero los otros tres hombres no tenemos ni la más remota idea de quién pueden ser. Por detrás no se ve nada que pueda ayudarnos a localizar dónde se encuentran. Y por último están estas dos insignias. Una tiene una etiqueta en el prendedor con el nombre de mi bisabuela y en la otra la etiqueta está arrancada. Hospitalidad DNSD Lourdes, Diócesis de Madrid, Alcalá. Sí, la que no tiene nombre está más estropeada y pone Diócesis de Valencia. Curioso. ¿Me puedo llevar la foto? Muchísimo el que hayas venido, de verdad. Tu hija es muy insistente. Ya no quería decirle más veces que no.
Bueno, pues te lo agradezco igualmente. ¿Y dónde se ha metido? Está en la cocina, ayudando a su padre con la cena. Hemos pensado que sería menos violento si cenábamos los cuatro. Ya. ¿Y a dónde te vas? Todavía no lo sé. Ay, mira, Isabel, a mí esto tampoco me gusta, ¿eh? Yo no tengo ninguna gana de estar aquí contigo, ni de leerte la carta de mamá, ni de enseñarte todas las cosas que hemos encontrado dentro de esa puñetera caja. Pues anda que yo... Pero es algo que hay que hacer y luego tú decides si quieres saber más o no. Esta semana me voy de viaje, Isabel. No, todavía no sé dónde, pero me voy. A lo mejor cuando regrese ya no tenemos necesidad ninguna de vernos más. Me parece perfecto. Aquí traemos unos aperitivos. ¿Recién cola o licor? Nada, Zora, gracias. Ana, ¿quieres acercarnos la caja, por favor? Sí. Sería mejor que lo dejarais para después de la cena. No, cuanto antes mejor. Mira, esta es la carta de mamá. Isabel y Antonio. Y esta es la foto. Mira, Emiliano y Antonia, Navidad de 1937. Y aquí está la partida de nacimiento, la foto de vuestro abuelo y, en fin, todo lo que te conté por teléfono. Estaría bien que le echases un vistazo por si hay algo que te suene o reconozcas. Es que ya miré en su momento y no me suena nada. ¿Algo más? ¿De verdad que no te interesa lo más mínimo saber quién fue tu abuelo? Sé perfectamente quién fue mi abuelo. No, que no tenemos ni idea. Mi abuelo se llamaba Rafael Cobreces. Cuando empezó la guerra, unos milicianos vinieron a buscarlo porque era católico. Se lo llevaron a una checa y después lo asesinaron. Todo lo demás son falacias, propaganda y ganas de revolver cosas que estaban ya más que olvidadas. ¿Eso es una tontería? Sí, tontería. Tontería a las que tú te tragas. A saber a sueldo de quién trabaja ese que dice que es historiador. A saber quién le paga y por qué viene contando esas pamplillas. Isabel, por favor. No ganaron la guerra entonces y pretenden ganarla ahora a base de embustes. Está la postal, están las fotos. ¿Qué más pruebas quieres? ¡Ninguna! ¡No necesito ninguna prueba! Me basta y me sobra con la palabra de mi madre y con la de mi abuela. ¡No necesito saber nada más! Hemos hecho una fotocopia de la carta de la abuela por si quisieras quedarte con la original. No tengo ningún interés. Pues la verdad es que no entiendo para qué has venido esta noche. ¿Qué quieres decir? Que con esa actitud no entiendo. ¿Para qué has venido? ¿Ah, ya empiezas con indirecta? No, en absoluto. Me tienes muy harta, ¿sabes? Mira, si he venido ha sido porque tu hija y tu marido no tienen la culpa de nada. ¡Bastante tienen con aguantarte! ¡Qué desagradable y qué injusta que eres! Sí, estupendo. Pues me marcho. Así me podrás criticar a gusto. Isabel, no seas así. ¡Espera un momento! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me sigas contando milongas? ¡Es que no sé qué pretendes con tanta mentira! Jamás pensé que pudieras llegar a ser tan retorcida. Esto ya es lo último. Es verdad. ¡Va a ser mejor que te marches! Sí, eso precisamente es lo que pienso hacer. ¿Qué? Algo pasa, ¿no? Tanta inquina no es normal, ni siquiera en ella. ¿Le ha pedido dinero, papá? ¡Ana! ¿Se lo has dado? Pues claro que no. Se debe estar bebiendo otra vez hasta el agua de los floreros. Ese no es tu problema, mamá. No es mi problema. Papá, mamá y yo nos vamos de viaje. Estupendo. ¿Os va a venir? ¿Cuándo? Salimos la semana que viene. ¿Y vais? No lo sabemos. ¿Y volvéis? Depende de lo que encontremos. Ya. Es importante para mamá. No sé, pero eso no quita para que me preocupe y quiera saber de vosotras. Os vaya a echar de menos. ¿Sabes que si podría iría con vosotros? Pero no es buen momento para la editorial, ahora. Claro que no. No te preocupes, nos bastamos solas. Ya, claro. Papá, ¿ya tienes curiosidad por ver lo que hay dentro de la caja? Pues lo tengo, claro, pero eso son cosas íntimas. De tu madre, tuyas. Yo no puedo entrar si no me dais permiso. Me gustaría que vieras una cosa.
¿Eh? ¿Está escrita en serbocroata? Eso me parecía. ¿Y cómo es que tu madre guardaba una postal escrita en serbocroata? No lo sabemos. Por eso es el viaje, para saber, para conocer. ¿Vais a Yugoslavia? No, creo que no. ¿Quieres que te traduzca lo que pone? Por favor. Bueno, dice que es el río Sab. Bueno, exactamente dice bosque de fresnos en las orillas del río Sab. ¿El Sab? Sí, es una fuente del Danubio. Es un gran río que pasa por Zagreb y por Belgrado. Ah. Y sirve de frontera entre Bosnia y Croacia. Es muy bonito, ¿eh? A ver. Desde este hermoso lugar al que he sido destinado, sigo luchando por nuestra fe, por el Pogranich y la patria, listo. Te recuerdo cada día. Tuyo siempre, Emilia. ¡Pues más claro agua! ¿Por qué no se la escribiría en español? Quizá no conocía lo suficiente el idioma. Basura Ostacha. ¿Cómo? Es Emilian, Basura Ostacha. Es el Emiliano de la foto de mi bisabuela. Basura, criminales, asesinos fascistas. Antonia, no me gusta nada. ¿Dónde os vais a meter? No, no me gusta. No me gusta, pero te entiendo y respeto. Pero prometedme que me vais a llamar todos los días. Prometedme que vais a tener cuidado. Prometedme que no vais a ir al Sabre. Escúchame bien, que me han dicho que os estáis pasando cuatro pueblos en vuestra aplicación de determinadas políticas. ¿En cuatro? ¡En más de cuatro! ¡Nos estamos pasando en más de cuatro! ¡Me enfoco! ¡Vale! ¡Enfoco! Estamos aplicando una política correcta de limpieza y saneamiento. Y a ver si nos aclaramos, Pavel y Caber. ¿Era necesario empalar a niños? Hombre, necesario, necesario, igual no. ¡Pero nos quedó bonito, eh! ¡Y violar a niñas de 13 años delante de sus padres! Es que hay cosas que uno las hace para que las vean. ¿Qué estáis haciendo con toda esa gente? ¿Cómo se llama el lager ese vuestro? ¡Tenemos varios, Meifora! ¡Fira! 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 ¡Toda! Pero nuestra obra maestra se llama Yasenova. Tiene usted que venir a verlo. ¡Una maravilla! ¿Y por qué le sacáis los ojos a la gente? ¿No podéis hacer las cosas con un poco más de asepsia? Hombre, yo solo trato de seguir los pasos de mi maestro y ese siempre será usted. ¡Cállate, Pavelic! ¡No me jodas! ¡No te compares! ¡Nuestro objetivo es sanear la humanidad para los próximos mil años! ¡Nosotros no nos movemos por rencillas de vecinos! ¡Y nosotros hemos ideado una maquinaria industrial de exterminio limpia, eficaz e implacable! No te vuelvas a comparar a mí. ¡Te encierra con Tito en una Por cierto, ese Tito es croata. ¡Jamás! ¡Nací aquí por error! ¡Es un error de Dios! Bueno, no tengo tiempo que perder. Espero que mis oficiales no me vuelvan a informar de asuntos desagradables como este. Pero vosotros también matáis niños. ¡Cállate, Pavel, y no me toques los cojones! Se quedan dormiditos con el gas, agarrados a sus madres. ¿A qué viene sacarle los bebés de las tripas a las madres? ¿No podéis ser un poco más delicados? ¡Pues para que aprendan, coño! ¡Para que aprendan, me fodo! ¡Ay, la venganza! ¡Os movéis por venganza, no por ideología! Te lo digo por última vez, no degolléis a la gente, no le saquéis los ojos, no queméis a nadie vivo. ¡Sed más limpios, coño! Si es que sois gentuza del sur, los eslavos del sur. ¡Oh! ¡Me está llamando Stalin! ¡Te dejo! ¡Que me está llamando Stalin! ¡Pero Adolf! ¡Adolf, no te enfades! ¡Si todo lo hacemos para agradarte! ¡Adolf! ¡Meifoder! ¡Fira! Oh. La fotografía fue tomada muy posiblemente en Lourdes. La he escaneado y aumentado todo lo que he podido. En el edificio del fondo se puede leer Hotel de Saint-Dieu. Los tres hombres han sido relativamente fáciles de identificar. El tal Vicente Pérez no es ni más ni menos que el criminal de guerra Ustacha, Vyekoslav Luburin, conocido como el carnicero.
Luburić consiguió escapar de Yugoslavia después de la guerra utilizando la línea de ratas del Vaticano. ¿Eso qué es? Fue la vía de evacuación para nazis del Vaticano. Muchos de ellos se escondieron en España acogidos por el régimen de Franco. Precisamente, el segundo individuo de la fotografía, el padre Krunoslav Draganovich, ayudó a escapar a muchos ustachas desde la cofradía de San Girolamo, en Roma. ¿Un sacerdote católico? Sí. ¿Pero cómo va a ayudar a escapar nazis? Eso no tiene sentido. Bueno, el Vaticano ocultó y proveyó de documentación e identidad falsa a un número muy elevado de criminales de guerra. Yo ya no entiendo nada, ¿eh? Yo tengo la sensación de que me han estado engañando toda mi vida engañada, pero engañada. ¡Venga, mamá! Luburić, el carnicero, se escapó a España, se estableció en Carcassén, se casó con una española y abrió una imprenta. Fue asesinado en extrañas circunstancias en el 69. Del tercer individuo de la fotografía he conseguido muy poca información. Vaya. Buscando en la hemeroteca he encontrado un par de notas de la sección de sociedad en las que aparece un individuo con un físico muy parecido y el mismo nombre. Era un prohombre de Alcira, en Valencia. Tengo por aquí apuntado el nombre de su esposa. Parece ser que tuvieron una hija en la misma fecha en la que fue tomada la fotografía. Si vive, no creo que sea difícil encontrarla. ¿Y cómo la buscamos? Un guía telefónica. No falla. ¿Quién gana? Messi. Gana Messi. Hombre, digo yo que los otros también harán algo, ¿no? Sí, claro. Los otros también. Pero sin Messi, el fútbol y la vida no serían lo mismo. ¡Ay! Ahí te salió el poeta. ¿Por qué dejaste de escribir, papá? ¿Papá? Mira. Si le sale bien esa pared, se planta él solito ante el portero. Te he hecho una pregunta, papá. Porque el mundo ya no tiene oídos para la poesía, por eso dejé de escribir. ¿Pero trabajas en una editorial? De cuentos, literatura infantil. ¿Los niños sí tienen oídos para la poesía? Pues quiero pensar que sí. A mí me gusta la poesía. Me parece muy bien, ¿eh? Mira. Ahí. Ocurre tan pocas veces que hasta llama la atención. ¡Se equivocó Messi en el pase! Mañana nos vamos, papá. Estáis loca, ya se lo he dicho a tu madre, pero no me vais a hacer caso. Sé que este viaje es muy importante para ella. ¡Eh! Si paseamos estos campeones, no vamos a ningún sitio. No me hace ninguna gracia ese viaje, ¿eh? Vamos, se acabó el primer tiempo. Y no me hace ninguna gracia porque creo que en 24 años que llevo con tu madre, no me he separado de ella ni un solo día. Ni un solo día en 24 años. ¿Qué te pasó en la guerra, papá? Ya lo sabes. Tu padre era serbio, ¿no? Así es. Y los otros serbios bombardeaban una ciudad donde había serbios de los suyos. Guerras son muy complicadas, hija. ¿Y qué hiciste durante aquel bombardeo? ¿A dónde fuiste? Salí del país gracias a unos periodistas que me pusieron en contacto con una ONG. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya ni me acuerdo, había tantas. Guerras en Yugoslavia, en especial la de Bosnia, eran el paraíso de las ONGs. Háblame de tu madre. ¿A qué se dedicaba la bolerera? Era maestra. Vino de Ploče a dar clases a Sarajevo. ¿Lo sé, Croacia? Ploče. Eso es. ¿Y tus abuelos? ¿De dónde eran tus abuelos? ¿Qué más da? ¡Y deja de comer, anda! ¡Ay, de dónde eran tus abuelos! Ana, prométeme que vas a cuidarte de tu madre. La veo más frágil que nunca. Está como siempre. No. Pero esa caja la ha trastornado. A veces, el pasado nos trae dolor. Deberías frenar a tiempo. Mamá ya no puede frenar. Sí, pues cuida que no se estrene. ¿De dónde eran tus abuelos? Déjame comer, anda, tragona, y déjame ver el fútbol, hombre. ¿Fútbol? Si no juega Cristiano, no hay fútbol. ¿Cómo? ¿Eh? ¡Fuera aquí, fuera! ¡Ah! Que tiñe el Drina de aullidos y de paso alzada
y de vísceras el morado, y de rojo el azul también. Y juntos nos protegimos también del fuego del Señor de Acero, tirano del mundo, que esclaviza a los hombres que dice liberar, y los mata, y los entierra, y los sepulta, en la peor de las fosas, en la más lúgubre caverna, en la cima más honda que es el olvido. Hice callar el dolor insoportable de mis muertos para que el dolor insoportable de tus muertos también pudiera dormir. Huérfanos de ti, desorientados sin ti, afortunados de vosotros, desafortunado de mí, que tengo miedo de vosotros, porque vais dejando pequeñas pistas, como el niño del cuento, para no perder nunca la senda oscura que os llevará a la garganta de vuestro vecino. ¿Perdón? ¿Carmen Rodríguez? Sí. Hablamos ayer por teléfono. ¿Eres Ana? Sí. Lamento mucho interrumpir su trabajo. No te preocupes, me viene bien un descanso. No te preocupes. ¿Queréis un café? No, gracias. No. Tenemos un termo y migalitos de la Roda. ¡Ay, sí, yo! No. Bueno, pues tú dirás en qué os puedo ayudar. Nos gustaría que viera esta foto. Creemos que este hombre podría ser su padre. Sí, es mi padre. El señor Francisco Rodríguez, claro. Con los cabrones de Dragano, Vicky Lumuri. Sí, tengo otra fotografía muy similar en el mismo lugar, pero sin las mujeres. Siempre contaba que hizo esta peregrinación a Lourdes para agradecer mi nacimiento. Pero él solo, claro. A mi madre, como siempre, la dejó en casa y con la pata quebrada. Al parecer a mis padres les costó mucho concebirme. ¿De dónde la ha sacado? La guardaba mi abuela en esta caja. Es esa chica que está al lado de su padre. ¿Ve? Se llamaba Emiliana. ¿Emiliana? Sí, la otra mujer es su madre, mi bisabuela Antonia. Ella era la propietaria de la caja y se la legó mi abuela con todo su contenido. Y también están estas dos insignias y no sé muy bien por qué. Hospitalidad, DNSD, Diócesis Madrid Alcalá, Antonia Núñez. ¿Y esta? Esta, Diócesis de Valencia, pero aquí falta el nombre. Ya. Bueno, son las típicas insignias que se utilizan en este tipo de peregrinaciones. Tienen escaso valor, supongo que las guardaría como un recuerdo del viaje. Ya, la suya está claro, pero la de Valencia... Mi padre vivía en Valencia, ah. ¿Sabes por qué? ¿Por qué era valenciano? No, mi padre no era español, era yugoslavo. ¡Anda, como mi padre! ¿De verdad? Sí, de Sarajevo. ¿Bosnio? Serbio, serbio. Mi padre era croata. Se cambió de identidad cuando llegó a España al terminar la Segunda Guerra Mundial para escapar de la justicia internacional. Era un perfecto hijo de puta, un fascista ustache y probablemente un criminal de guerra. Pasamos los últimos 20 años de su vida sin prácticamente dirigirnos la palabra. Oye, ¿a tu madre le pasa algo? Está un poco impresionada. Es que todo esto es nuevo para ella. Ya, esto al principio impresiona mucho. Luego poco a poco te vas acostumbrando. ¿Y por qué os interesa tanto esa foto vieja? Bueno, es una historia muy larga, pero creemos que tiene que ver con nuestros orígenes familiares. Emiliana, tu abuela, ¿no? Eso es. ¿Sabes cómo se llamaba de verdad mi padre? No. Emilián, como tu abuela. Emilián Rucavina. ¿Cree que pudiera ser esta misma persona? Sí, este también es mi padre. Mucho más joven y con unos cuantos kilos menos. Guapo, muy guapo, pero un auténtico cabrón. ¿También estaba la caja? Sí. ¿Dónde está tomada? En Santander. Claro, todo coincide. ¿La chica? Mi bisabuela, Antonia. ¿Te parece? Sí, sí. Creemos que mi abuela Emiliana... ¡Madre, mi santa madre! No, creemos que mi abuela Emiliana podría ser hija suya. Claro, claro. Emiliana, hija natural de Emiliana en Medias Pintas. ¡Qué cabrón!
A saber las emilianas que habrá por el mundo. Así que mira por dónde. Resulta que soy tu tía. No sé. Sí, sabes. Lo que pasa es que cuesta un poco digerir algunos descubrimientos. Y si no, siempre se puede recurrir al ADN. Desenterrar cosas no siempre es agradable, pero hay que hacerlo. Es cuestión de higiene. Mírame a mí. Vivo rodeada de despojos desde que descubrí quién era mi padre. Un fascista y probablemente un asesino. Pero a veces es un mar de paz. Desenterrar ayuda a sanar las heridas. Hace que la gente descanse. Mañana llevaremos todos estos huesos y estos objetos al laboratorio para intentar rescatar sus historias. A lo mejor os gustaría acompañarnos. A mí sí que me gusta el tema. Una de las cosas que me gustan de mi trabajo es que no admite interpretaciones. Es lo que es y punto. Nadie muere tan pobre como para no dejar algo. Y ese algo nos cuenta tantas cosas. Mirad esto. ¿Veis? Es una prótesis dental. Objetos tan infrecuentes como este nos ayudan mucho a la hora de identificar las víctimas. ¿Y eso? ¿Esto? Una medallita y unos pendientes. Aparecieron junto a este esqueleto, el número 4. Parece ser una mujer muy joven. Posiblemente la maestra de 22 años que estábamos buscando a petición de su familia. Lo sabremos con total seguridad cuando hagamos las pruebas de ADN. ¿Es que también fusilaban a las mujeres? Y ancianos y muchachos. ¿Veis? El dueño de esta osamenta, la número 2, no debía de tener más de 14 años. ¿14 años? Si os fijáis en el cráneo, veréis perfectamente los orificios de entrada y salida de la bala. Virgen Santa, qué criminales. Mi padre repetía constantemente que nunca se manchó en las manos de sangre, que combatió por su fe y por una Croacia independiente de una manera honorable. Eso decía, pero yo nunca me lo creí. Mi culpa ha sido no querer saber más. Intuir, pero nunca investigar. Ni siquiera he querido viajar a Croacia. Prefiero seguir con la incertidumbre. Soy muy cobarde y, por tanto, también soy culpable. Quizá por eso ahora me dedico a desenterrar huesos, para intentar purgar la culpa de mi padre, para intentar devolver un poquito de la dignidad que se les arrebató a estas víctimas. Antonia, hija, no sé por qué te estoy visitando, pero creo que si no comparto esto contigo te estoy abandonando por segunda vez. Aquí no se está mal. En esta taberna hay de todo y podemos hablar mucho y de muchas cosas. Somos millones y nadie te pregunta cómo has muerto ni de qué fosa vienes. Son todos muy simpáticos. En especial, hay un chaval de 14 años majísimo. Presenta fractura con arrancamiento de hueso por la región frontal como consecuencia del impacto de un proyectil de arma de fuego cuya entrada se encuentra por el hueso occipital. Cuando le reventaron la cabeza, llamaba a su mamá porque estaba aterrorizado y se hizo pis encima. Pero es más salado. Ay, ya habéis comenzado vuestro viaje y nada, es como nos habían contado. Nos han estado engañando todos estos años. Resulta que nos habíamos estremecido con el niño Jesús de Escayola hecho añicos y no sabíamos nada del otro niño con el cráneo reventado. Nos han estado escamoteando la mitad de la historia, engañadas desde que nacimos, vosotras y yo, todas engañadas. Yo tampoco quise saber muchas cosas que no casan, que no concuerdan, pero era mejor mirar para otro lado. Antonia, ¿quién era mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¿Quiénes somos, nena? Aquí tampoco lo saben. ¡Antonia! ¡Antonia! ¡Mamá! 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 Era una pesadilla, estaba dormida. Ay, sí, estaba soñando otra vez con esa dichosa taberna y tu abuela me hablaba. Tantos muertos, tanto horror, 14 años, un crío. Ay. Venga, mamá, no pienses más en ello. Debe ser la influencia de este hotel, es horrible.
¿Qué hora es? Las 7. Yo me voy a levantar, ¿eh? No tengo cuerpo para seguir en la cama. Pero tú aprovecha, aprovecha, hija, y duerme un poco más, ¿eh? Prefiero levantarme contigo. Total, en menos de una hora va a sonar el despertador. Prefiero bajar y comer unos croissants. Mamá, ¿estás bien? Hombre, bien. La verdad es que no, hija. Muy bien no estoy. Es que no sé si estamos haciendo lo correcto, ¿eh? Yo no sé si quiero saber. No sé si estoy preparada para lo que me pueda encontrar. La verdad es que tengo mucho miedo, Ana. Claro, mamá. Pero por otra parte, también sé que si no seguimos adelante, yo me voy a quedar con esto como clavado para toda mi vida. Siento que no puedo ni debo volver atrás. Me muero de miedo, pero no puedo hacer otra cosa. Esa conversación con esa mujer, esos asesinados ahí, en esa zanja. Esa muchacha tan joven, ese crío con toda la cabeza reventada. Mamá, todavía estamos a tiempo de volver a casa. Ay. No sé, no sé. Mira, mamá, estamos en París. Podríamos aprovechar para hacer algo de turismo. Oye, para turismo estoy yo. Bernardo me pasó algunos contactos y en especial hay un hombre cuyo padre pudo coincidir con el abuelo Rafael en el campo de concentración. Ay, mi abuelo Rafael. Un rojo. Sí, me lo iba a decir a mí. ¿Y de lo demás? ¿De lo demás? ¿Qué demás? Me refiero a los ojos. ¿Lo viste, mamá? Pues... es una pena, hija, una pena. No veo mucho más allá de un par de metros y como borroso y lleno de manchas. Como diría tu abuela, veo menos que Pepe Leche. Quiero saber quién coño era el Pepe Leche. En fin, es lo que hay, es lo que me ha tocado y no quiero ponerme dramática. Lo que más me preocupa es cómo se lo va a tomar tu padre. Tienes mucha razón, ¿no? Haría muy bien visitar algunas cosas de esta ciudad antes de que pierda la vista del todo. Su paseo. Muchas gracias por recibirnos. Oh, pues nada, estamos encantados. Lo consideramos un privilegio y una obligación. Poder dar noticias de la deportación a los familiares ha sido siempre uno de los objetivos de la federación a la que mi padre perteneció. ¿Entonces crees que es posible que tu abuelo hubiese conocido a mí? Oh, sin duda. Sí. Rafael Cobreses. No es un nombre muy común, no creo que hubiera muchos en Gusen. ¿Gusen? ¿No estaban en Matausen? Gusen era un subcampo de Mauthausen. Como digo, muchos republicanos españoles allí, fue terrible. Mi abuelo era muy joven y fuerte, y por eso sobrevivió. Sin embargo, Rafael, su abuelo, no. Mi abuelo me contó muchas veces lo que supuso su muerte para él. Oh, mi padre. Papá, estas son Antonia y Ana, nieta y bisnieta de Rafael Cobreses. Sí. Mucho gusto, señor. Siéntense, por favor. Siéntense.
gracias. Mi padre estimaba mucho a Rafael. Hasta el último día de su vida le recordó. Cuando su señora abuela y su señora madre fueron a visitarlo a Toulouse... ¿Perdón, cómo dice? Unas señoras muy agradables. Yo era solo un muchacho en aquel entonces, pero las recuerdo perfectamente. Venía de Lourdes, de una de esas peregrinaciones internacionales. Debió de ser a finales de los 50. En aquel entonces todavía vivíamos en Toulouse. Su abuela de usted contactó con la Federación de Deportados y ellos le presentaron a mi padre. Mi padre conocía perfectamente todo el periplo de Rafael desde que atravesó los Pirineos y se lo dibujó en un mapa. ¡Era este! Es posible. Hace muchos años. Sí, aquí está. Marcado en lápiz rojo, desde Valcabé hasta Mauthausen. ¿Y el otro recorrido, el azul, qué significa? No lo sabemos. A mi padre le impresionó mucho conocer a la esposa y a la hija de Rafael. La hija no se enteraba de mucho. Parecía que la madre quisiera mantenerla al margen, quizá a protegerla. Nos dio la impresión de que en ningún momento supo de qué se estaba hablando. ¿Y su abuelo sabía? Bueno, le contó su padre, perdón, a mi abuela cómo murió. No. Desgraciadamente, cuando Rafael falleció, no se encontraban juntos. Rafael llevaba días que no se encontraba bien y lo habían trasladado al Reguier, en la enfermería, para que ustedes me entiendan. Del Reguier era muy difícil salir. Todo el que entraba allí era sistemáticamente eliminado. Pero que también eliminaban a los enfermos. Pues claro está. Solamente les interesaban como mano de obra esclava. Si no podían trabajar, eran eliminados. Solían dejarlos morir de hambre y de sed, o les duchaban con agua helada hasta que fallecían. Sí, así es, hasta que fallecían. Así son las cosas. ¿Y sabe de alguien que conociese a mi bisabuelo y que esté todavía vivo? ¿Alguien que nos pudiera hablar de él, de su carácter, de cómo era? Tenemos pensado viajar a Mauthausen, por si allí podemos encontrar alguna cosa. En Mauthausen no creo que puedan encontrar ya ningún superviviente español. ¿Y en Gusen? No queda prácticamente nada, salvo el monumento y algunos restos de la construcción. Hasta hace poco vivía un buen amigo de mi padre y de su abuelo, Manuel Borrás. Estuvieron juntos en Barcadé y luego les deportaron juntos, pero hace un tiempito que no sé nada de él. ¿Y cómo lo podríamos buscar? ¡Uy! Vivía muy lejos, en Yugoslavia. Yugoslavia, madre mía, con Yugoslavia. Es que mi padre es yugoslavo. Sí. ¡Qué casualidad! No lo sabe usted bien. ¿Puedo buscar su dirección y teléfono en un momentito? Sí. Se casó con la hermana de un compañero del Lager. Un partisano de Tito que luchó en la guerra de España y con el que hizo buena amistad. Después de la guerra se instalaron en Belgrado y años más tarde, creo que en el pueblo de la familia de ella, en el que me parece que era en Bosnia y Herzegovina. Efectivamente, aquí está. Dirección y teléfono. La última vez que tuvimos noticias de él fue hace aproximadamente 2 meses. No. Y estaba bien de salud y de cabeza. Muy mayor, pero muy bien, sí. Vive en un pueblito cerca de Banja Luka, al norte de Bosnia, no lejos de la frontera con Croacia. Si vive, no dude que estará encantado de recibirlas. Conoció bien a su abuelo. Él les contará todo lo que precise, pero dense prisa. El tiempo corre en contra. La muerte no espera. Estos hombres han aguantado muchos años para poder contar su historia, pero no son eternos, no se demoren. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer, hijo? ¿Ir a hablar con ese señor? ¡A Bosnia! ¡A Bosnia! ¡Maldito sea el traidor de su patria! ¡Maldito sea el traidor de su patria!
sé que te lo prometí, que dicen que lo prometido es deuda, pero hay veces en las que uno no se puede escapar. Aunque prometa, aunque llore, o aunque se quede ciego. Y las promesas se rompen. Demasiadas casualidades, demasiadas coincidencias, demasiados caminos que convergen aquí, en el corazón de Yugoslavia, bajo las aguas del río Sava, las copas de los fresnos, los tejados de las iglesias, de las mezquitas. Yo siempre soñé con viajar hasta aquí a tu lado, poder pasear por estos bosques, visitar estas ciudades o navegar por este río colgada de tu brazo. Pero no te he podido esperar. Yo sé que para ti todo esto es terrible y que donde yo veo un fresno, tú ves un ahorcado. Donde yo veo un pueblo, tú un incendio. Y donde yo veo un río, tú ves el cadáver tumefacto de una criatura que flota corriente abajo. Dentro de un tiempo corto, seguramente, yo ya no veré lo mismo. La verdad es que no veré nada, solo veré una mancha negra. Pero en mi cabeza se quedará el recuerdo del fresno, del río, del pueblo y en mi piel la sensación de haber regresado a casa. ¿Por qué todo me conduce hasta aquí, aunque no quiera? ¿Por qué hemos venido hasta tan lejos con nada, por nada, hacia la nada? ¿Por qué siento que he encontrado por fin mi sitio? He encontrado por fin mi casa. ¿Estás segura que quieres continuar? Sí. Todavía estás a tiempo de darte la vuelta, coger un avión, regresar a tu casa. No. Pues que conste que te he avisado. Bienvenida al horror.
se nos podrá recibir. Pues aprovechemos que no tenemos nada que hacer aquí, vámonos. ¿Volvemos a casa? No. Vamos hacia el norte. ¿A Mauthausen? No. A Croacia. Allí a Bienvenidos al campo de concentración y exterminio de Jasenovac. Este campo fue el más importante dentro del complejo concentracional del régimen Ustasha y funcionó hasta 1945. También incluyó un subcampo especial para niños en Sisak. Las víctimas fundamentalmente fueron serbias, judías, gitanas y opositores políticos. Se ha podido certificar el asesinato de más de 20.000 niños, muchos de ellos bebés, aunque se calcula que pudieron ser muchos más. Por favor, en la vitrina de la derecha pueden ustedes ver algunos juguetes que pertenecieron a esos niños. Y allí tienen ustedes un ejemplar del cuchillo corta serbios con el que se rebanaban las gargantas de las susodichas personas víctimas, niños incluidos. Como pueden observar, se trata de un curioso objeto diseñado para degollar al mayor número de personas víctimas por minuto, infringiendo el mayor dolor y terror posible. Y aquí tienen ustedes los nombres y apellidos de 700.000 personas víctimas que se han podido rescatar. Hagan el favor de leerlos todos en voz alta para que no se quede ninguno, que nos ha costado mucho trabajo dar con ellos. Bueno, si tienen algún problema con la pronunciación, no duden en pedir ayuda al personal del museo. Se recomienda a cada visitante que retenga y memorice al menos un par de esos nombres, no sea que se vuelvan a olvidar y entonces ya los hemos perdido para siempre. Pero pasemos de hablar de las víctimas y hablemos de los victimarios. Por favor, al fondo, en la vitrina de la derecha, pueden ustedes observar a un par de hermosos ejemplares de victimario. Miroslav Filipovich. Ah, es este simpático curita, franciscano, ¿eh? Ya saben, ¿no? Eso de hermano lobo y las florecillas. Y aquí, el hacha y el zapapico con el que se cepilló un número ilimitado de serbios, muchos de ellos criaturas de escuela primaria. Fue comandante en el campo de exterminio y se le probaron millares de asesinatos con refinada crueldad. Eso sí, para animar a los suyos en la escabechina, se ofreció a asumir el pecado él solito, dejando a los suyos libres de polvo y paja. Eso es compañerismo, ¿verdad? Y lo demás son cuentos. Y aquí tenemos a su amigote favorito, Emilian Rukavina. Oh, más conocido como el ángel Satán, por la carita de Eden que presenta. Es el más bello ejemplar de victimario que tenemos en nuestra colección. A la derecha, una colección de medallas del Sagrado Corazón con el que obsequiaba a todas sus conquistas. A la izquierda, recuerdos de sus peregrinaciones a Lourdes, donde aprovechaba para conocer a las hijas habidas fuera del matrimonio. Y enfrente a Emilian, por favor, sus armas favoritas, la pistola, el cuchillo y el mazo revientacabezas. No, no, no se enternezcan, no se dejen engatusar por tanta belleza, no se dejen camelar por su cara de ángel, por la suavidad de sus maneras, por la exquisitez de sus modales, por la dulzura de su voz. Tendemos a pensar que nada malo se puede esconder en lo bello. Tendemos a pensar que la cara es el espejo del alma. Y nos equivocamos. Ay, necesito beber algo, ¿eh? Y yo me meo. ¿Por qué mi abuela le dejó a mi madre esa maldita cajana? Tu padre, mira que le he dicho que no llame, que sale carísimo. ¡Me meo, mamá! Si me hubiera hecho caso a tu tía,
¡Mira, mamá! Yo no pienso dejarte ninguna caja, Ana. Bueno, en todo caso, solo llena de galletas. ¡Que mires, mamá! ¿Qué quieres que mire? Resalar si no veo un pimiento. ¡Ay, en esa taberna! ¿Qué? ¡Vámonos, por favor, te lo pido! Un momento, ¿de qué hablas? ¡Vámonos, mamá, por favor! Ana, ya está bien. Es lo que hay en esa taberna. ¿Te acuerdas de la caja de cerillas que había dentro de la caja? Sí. Tiene un lobo negro dibujado exactamente igual que el de la caja de cerillas. Pues vamos a entrar. ¿Eh? ¿No te hacías pis? Me da miedo. Vamos a entrar, tengo una sed que me muero. Prueba. Voy al baño, ahora vuelvo. Ve, hija, pero no tardes, ¿eh? Water and cola, please, thank you. Quería tomar y entonces ha sonado el móvil y al sacarlo del bolso pues se me ha caído. Mamá, donde hemos entrado había gente, pero ahora no hay nadie, te pongas como te pongas. Pero tu padre, mira que le he dicho que ya le llamaré yo, pues nada, cabezón como el suelo. Vale, pues aquí no está el teléfono. Pues alguien se lo ha llevado. Pues, vale, alguien viene. Your telephone. Thank you. Do you know this man? Yes. Do you know to Marco the poet? No. Do you know him? ¿Qué coño dices, tío? Oye, déjame a mí. Who is Marco the poet? What about my father? Marco the poet is the man who appeared in the photo with the lady. Do you know him? ¿Pero qué está diciendo este tío? Por Dios. Oye, mamá, déjame a mí. Give me the telephone, please. This man is my father. What happened with my father? Marco the poet is your father? Is your husband? Marco the poet, ni que leches! Mi padre se llama Zoran Stankovic! My father is Zoran Stankovic! ¡Ivo! 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 ¡Eh! Cuando acabéis, leéis este poema y mañana lo vendemos al montenegrino. ¡Marco! ¡Podríamos quedarnos más una hora más y no lo dejar de cuelgues con la montaña! ¡Pero al montenegrino! ¡Al montenegrino! ¿Sabes lo que dicen que las hace? ¡Me importa una mierda lo que las haga! ¿Te da pena esa cría? Pues quédatela. ¡No, eso no! ¡Pero podríamos dejarla en cualquier parte! ¡Déjame en paz! ¡Se ha muerto! ¡Pues se acabó el dilema! ¡Echadla a la fosa! ¡Ya hacemos con los padres! ¡Hacelos desaparecer! La luz que se extingue son las flores que arrancan. ¿Qué dude? Mira tus ojos, precipicio infinito suplicante. Bebo insaciable del torrente de tus lágrimas. Y oigo tus ayes de muertín tan hermoso. Y oigo la libre rata se nunca cega. Pero mi aliento herido se queda de un tajo tu dolor, tu canción y tu recuerdo. ¿Vas tú? Sí, lo escribiste tú. Antes de matarme, podríamos charlar delante de toda esta audiencia. No hay nada de qué hablar. ¿Cuántas flores arrancaste? No las conté. ¿Vas a publicar un libro con tus poemas? Mira, no es mala idea. Poemas de amor a la tierra que me dio nacer. Para ti no habrá poema. No, para mí habrá esperpento.
vais a colgar mi cuerpo descuartizado en un puente sobre el Drina. ¡Me arrancaréis los ojos y la lengua! ¿Cuándo un amigo tuyo se convirtió en el otro? ¿Cuándo no fuiste capaz de meter la mano que te haría degollar a mi niño? Te pongo en tu casa con tu hijo y le diste de merendar. A mí no me puedes matar. Soy solo una metáfora. ¡A todos! ¡Os hablo a todos! También a los que fuisteis capaces de bombardear a los vuestros para culpabilizar a los otros. Y a vosotros, ilustres intelectuales, que educasteis las emociones y sembrasteis el odio. A los periodistas que manipulaban las imágenes y os reíais de las víctimas ajenas. A la guarafrenia de los dirigentes europeos y a la voracidad calculada de las potencias para devorar los Balcanes y convertir al enfermo en un próspero cliente. ¡Acabad con todo! ¡Gasolina y vámonos! Sea una mierda alrededor de tu padre. Mamá, no es verdad. Se confunde. Es otro. Alguien que se le parece mucho. Las cosas no son así, mamá. No es verdad. Gritos de la voz de madre que se roba de sangre, de odio rodeando a tu padre. Mamá, mamá, se confunde. No es verdad. Entra y mira. Mamá. No dices que no es verdad. Entra y mira. Yo no puedo. Mamá, por favor. ¡Te crea! Marco Gnesevich. Marco el poeta. Aquí en casa puedo apoyarme. ¿Podrías traer un vaso de agua, por favor? Claro. Llevamos dos días sin hablar. Pero cuando llegue tú... Cuando llegue me dejes hablar a mí, por favor, te lo pido. Vale. Pero yo me quedo contigo. Pero me dejas hablar a mí. Que sí. ¿Y qué le vas a decir? Que me alegro mucho de haberle conocido. No quiero verle sufrir, mamá. Esa maldita caja nos ha matado a todos. Era mejor no saber. Ana. Era mejor no saber, mamá. Sí, cariño, sí, bendita ignorancia, bendita.
La cuestión es que ahora sabemos. Míralo, Marco el poeta. ¿Zoran? Sí, ya estamos en casa, sí. Todo bien, sí. Bueno, como quieras. Estamos un poco cansadas, pero... Sube un buen vino, si quieres. No, 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 cansancio, nada más. Muy bien. Aquí estaremos. Qué raro es hablar con una persona que ya no es esa persona. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Pues no sé. Si es bueno, bebernos ese vino. Voy a descorchar el vino. Tal y como me conozco, dentro de un rato puedo estar muerto. Si este momento llegaba, no merecería la pena seguir viviendo. Ana, hija mía, llévate de mí infinitas tardes conversando. Y recuerda que la persona que durante estos años fue tu padre no fue aquel. Hazlo por ti, hija mía. No me perdones, jamás. Pero si puedes, recuérdame jugando contigo. Tú tuviste un padre. Que nadie te quite eso. Prométemelo, hija mía. Prométemelo. ¿Por qué, Zoran? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué Zoran Stanković fue Marco el poeta? ¿Por qué? ¿Por qué, Zoran? Sí, agáchase. ¿Qué? Agáchase. Sí, se oscura, no nos puede ver. Y además, hay mantas en las ventanas. Pero a veces tiran y a veces aciertan y así se lo ponemos más difícil. Ay, así uno se siente más animado. Hay mal que por qué no veis, ¿no? Bueno. Si al final vamos a tener que darle las gracias a esos hijos de puta. Me digo, no sé, qué desparajero. No digas eso ni en broma. No te hubiera conocido. De otra forma no te hubiera conocido. Bueno, hubieras conocido a otra, vaya mérito. Pero tú me gustas más. Claro. Sí. Porque soy única. Hablo en serio. Y yo también. A ver, escúchame, ¿eh? Sí. Mi vida ha cambiado. Ay, bueno, cuando un hombre se pone así de serio es que quiere follar contigo. Vale, eso pues sí. Pero hay más cosas. Ay, bueno. Eres poeta, ¿no? Sí. Pues dímelo en un poema. Hay cosas que no pueden esperar. Bueno, dímelo más tarde. Ahora quiero beber. Me has dicho que tenías bebida, ¿no? Tengo bebida. Pues tráela. Tengo ron. No. Sí. ¿En serio? Ilusiona más el ron que mis palabras. No, me ilusiona también tus palabras, pero ahora quiero beber. Tienes algo de clave. Voy. ¿Qué? ¿Por qué tienes ron, hijo de puta? Buenos contactos. Ay. Corrupto, criminal. Tráelo ya. Dame tu boca. No. Te doy mi alma. Me conformo con tu boca. Voy.
No te muevas de aquí. No. Disparando a mis vecinos. Algunos conocían a Almira. Algunos eran amigos nuestros. Me enrolé en un batallón. Había que defender la ciudad. Creía que podíamos echarle de las colinas. Habíamos ganado muchas batallas. Yo quería Yucumán. Yo quería Sarajevo. Yo quería Almira. Y la habían matado. ¡Mamá! 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 Mamá, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Perdóname, hijo. Me quedo. Se me va la cabeza y me quedé como atontada. Cansancio, nada más. De fe, de madura. No digas eso, te lo pido, por favor. Que tienes los 50 años más hermosos del mundo. Y esto no puede durar mucho más. ¿Cuánto hace que salió papá? 2 horas, Sara. Puede estar aquí todo el día. Quiere hablar con su madre. Llevo una semana intentando. Toma. Papá se pondrá contento. ¡Café! Y azúcar. Y pasta. Y una lata de sardinas. Cuidado, hijo. Esa gente con la que vas. Estás luchando por esta ciudad, pero siempre dirán que eres serbio. Mamá, yo no soy serbio, yo soy yugoslavo. Nací en Sarajevo. Cuando mi padre serbio y mi madre croata se conocieron aquí, en Bosnia. Irene. Irene. Mi madre. Pues bien, esa madre croata es el ser al que más quiero en el mundo. Y si algo le pasaba a mi madre croata, yo perdería la cabeza. Y tengo un padre serio que es un hombre bueno, muy bueno. Que se juega todos los días la vida por seguir haciendo televisión en una ciudad que agoniza. Porque alguno de sus compañeros de trabajo le llama serbio, como si dijera Pedro. El otro día, un muchacho musulmán, de mí, un técnico, un chaval encantador que se ha formado con su padre, con el que ha compartido fiestas y citas para ver el fútbol. Y parece que su madre murió en la cola de pan. Le dijo a tu padre que se estaba satisfecho. Le saltaba preguntas a tu padre totalmente fuera. ¿Estarás contento? Le decía. ¿Pasáis información a los vuestros, Peta? ¿Le decís a qué hora hay que bombardear los mercados y los sitios donde se juntan los putos turcos, Peta? ¿Cuándo vais a bombardear este edificio? ¿Cuándo vais a venir a colar a nuestras madres y a nuestras hijas? Papá podría haber estado en esa cola, o tú, o yo. Estaba la madre de mí. Él perdió la cabeza. Parece que también está luchando en otro batallón. Marco, el serbio y Emir, el musulmán, defendiendo la hermosa capital de Bosnia, que atacan unos serbios de Bosnia para evitar que os maten y maten a vuestros padres. Al tuyo que es serbio, al de Emir, que es montenegrino, a tu madre croata, a tu pobre novia musulmana. ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Quién me tengo que defender? ¿Quién soy yo enemiga? Voy a buscar a papá. No le vas a convencer. Se irá a su tierra con su madre. Está enfermo. Y yo me iré. No es nada fácil salir de aquí.
Tampoco es nada fácil estar aquí. Por el túnel no, dice mamá. Cualquier día lo van a descubrir, si no sé cómo no ha ocurrido todavía. Mira, tú dame unos días. Si no os puedo convencer de que os queréis, al menos dame unos días. Voy a buscar a papá y vuelvo. No es fácil de entender, ¿no? Yo nací en Bosnia, pero era hijo de un serbio, de verdad. A mi padre lo apalearon un día, volviendo del trabajo. Pudo salvar la vida porque alguien que lo estaba viendo intervino y pudo frenar la agresión. En aquellos meses desaparecían muchos hombres en Sarajevo. Así, de repente, gente que había nacido allí, como yo, pero que tenían ascendencia serbia y practicaban la fe ortodoxa. Yo ni eso. Yo era poeta, agnóstico y feliz antes de la guerra. Mi madre vivía aterrorizada. Sarajevo era una ciudad sitiada por unos hijos de puta, pero dentro había hijos de puta por todas partes. De repente, mi amor por Yugoslavia, que era conocido por mis poemas, me lo restregaron por las narices como si yo fuera un enajenado pan serbio, un recalcitrante comunista y a la vez un chetni sanguinario. Y los bosniacos, que eran mis amigos, los musulmanes que habían luchado conmigo en las colinas, me hicieron ver que ya no era de los suyos. ¡Vete a tu tierra serbia! O quédate para siempre durmiendo en una fosa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¿Puedo subir? ¿Quién eres? Marco. Marco Niosevic. ¿A dónde vas? A Kravica. Pues, ¿llevas mil marcos encima? Pues claro que no. Pues buenos días. No, espere, por favor, es que necesito llegar hasta allí. Tengo 500. Por 700 te llevo al cruce de Glogova. Y allí te dejo. Tengo prisa. Allí me despido. Gracias. Vi aldeas quemadas, pueblos abandonados, perros masticando carne humana. Vi niños que lloraban buscando a sus padres, niños que caían abatidos de un tiro y soldados que celebraban su acierto con el fusil. Vi mujeres jóvenes con los pechos cortados, sin ojos. Una orgía de alcohol y sangre. Vi hombres ahorcados, devorados por los cuervos. Vi cabezas cortadas. Me contaron que un caballo se tiró por un acantilado. No sé si por miedo o de triste que estaba. Perdona, ¿voy bien para atrás? Sí. Gracias. ¿Cuánto queda? Poco. Espera un momento, por favor, señora, pare. Es que hace mucho que no vengo y no me acuerdo bien. Vine de adolescente a ver a mis abuelos, pero igual hace más de 15 años que no vengo. Ya, qué bien. A ver a mis padres y mis abuelos. Pues le deseo suerte. Un momento, señora, ¿por qué me desea suerte? ¿En qué mundo vive? Estamos en guerra, no sé si usted lo sabe, joven. Claro que lo sé, señora, no me gusta reír. ¿Por qué tiene tanta prisa? No tiene nada que temer de mí. Ya no temo nada de nadie. A las ancianas no las violáis. Acabo de enterrar a mi nieta de 12 años. Gente tuya la violó durante varios días. Un hombre, otro, otro. La niña al final murió. Ahora tengo prisa por llegar a mi casa. Lo siento mucho, señora, pero ¿por qué gente mía? No son gente mía. Eres serbio, ¿no? Sí. Pues no hay más que hablar. Yo no he matado a nadie. Ya matarás, es cuestión de tiempo. No vayas a Kravica. ¿Por qué? No queda casi nadie. ¿Cómo que no queda casi nadie? ¿En qué mundo vives? Vengo de Sarajevo, soy de allí. ¡Sarajevo! ¡Qué lejos! ¿Qué ha pasado en Kravica? ¿Qué querías que pasara? ¿Te lo tengo que contar yo? Una anciana musulmana, una turca asquerosa. ¿Qué tengo que contar yo? ¿Cómo entraron esos malnacidos de los míos? ¡Sí, de los míos! Hacer en vuestras aldeas lo que lleváis haciendo vosotros 2 años en las nuestras. ¿Qué tengo que contar yo que esta Navidad entraron un montón de hombres en el pueblo y arrasaron casa por casa, dispararon, degollaron y quemaron vivos a sus habitantes, ancianos, mujeres y niños? ¡Claro! Los enemigos ya no tenéis alma ni edad. Eso sí,
se hizo para romperlo. ¡Malditos seáis todos los hombres, todos los machos! ¡Malditas seamos las mujeres por parir a malnacidos como vosotros, que traéis a los pueblos y matáis a la gente y violáis a las niñas! ¡Ya sabes lo que ha pasado en Kravitsa! ¡Y mañana seréis vosotros los que mordáis de nuevo! ¿Por qué no nos enterráis a todos en algún lugar y acabáis con todos nosotros? Tenéis la fuerza para hacerlo y nadie, nadie os lo va a impedir. Me podéis condenar y será justo, pero la justicia no sirve para comprender. La justicia es necesaria, imprescindible, vital. Pero no ayuda a explicar nuestro comportamiento. Lo sanciona y da paz. Es bella la justicia, pero no da luz. Todo es inútil. Nunca, nunca vais a comprender por qué se puede matar como yo maté. Y yo no os puedo ayudar. Por eso dejé de escribir, hija. Porque todo es inútil. Y mi padre me contó cómo varios hombres armados entraron en la casa y lo primero que hicieron fue disparar al abuelo Rado en la cabeza. Y después, como no podía parar de gritar, amenazaron a mi abuela metiéndole el cañón de la pistola por la boca hasta que apretaron el gatillo. Me lo contó mi padre, que la abuela Yelena no podía parar de gritar y la dispararon. Mi padre me lo contó antes de morir, porque días después mi padre también murió. Tenía quemaduras por todo el cuerpo y mi padre también murió. Antes de morir me contó que decían que mi madre todavía estaba joven. La desnudaron entre varios. Otros sujetaban a mi padre. Todo esto me lo contó mi padre antes de morir, que desnudaron a mi madre para que mi padre lo viera. Como hacéis vosotros con nuestras mujeres, eso dice que decían, como hacéis vosotros con nuestras mujeres. Parece que mi padre les suplicó que lo mataran a él, pero que no le hicieran nada a mi madre. Le rompieron la boca de una patada. Dice que estaban locos, borrachos, que no cree que fueran militares. Dice que desnudaron a mi madre y la tumbaron encima de la mesa, donde todavía estaban los cubiertos para la cena. Dice que mi madre callaba. Todo esto me lo contó mi padre antes de morir. Dice que fueron varios hombres los que desnudaron y violaron a mi madre. Dice que le preguntaban si estaba bien así, si los serbios lo hacían así, si eran buenos aprendices de los maestros serbios. Después, uno de ellos disparó a mi madre en el vientre varias veces. Todo esto me lo contó mi padre antes de morir. Finalmente le ataron fuertemente a un mueble y luego se fueron. Después empezó a sonar el fuego. Después empezaron a quemar las llamas. Todo eso me lo contó mi padre antes de morir. Mi padre ya no era mi padre. Sus ojos ya no eran de este mundo. Y yo ya no soy Marko Nesevich. Yo ya no pertenezco al mundo. Para que uno se transforme en un criminal de guerra, solo hace falta media hora nefasta de tu vida. Para hacer inversiones millonarias y negocios truculentos sobre la miseria y la ruina moral de un país, son necesarios mucha falta de escrúpulo, mucha premeditación, mucha sangre fría y mucho cálculo. Orquesté y diseñé la violación de 11 mujeres. Dos de ellas, menores de edad.
Ordené matar a todos los hombres que rodeaban a aquellas mujeres. Sus maridos, hermanos o padres, incluso alguna abuela. Recuerdo que en nuestra primera acción se nos escapó un joven musulmán. Bueno, no hace falta decir que todos eran musulmanes, ¿verdad? Mis hombres estuvieron buscándolo 2 días en un bosque cercano. Al fin lo atraparon. Ordené que no lo mataran. Lo invitamos a participar en nuestro juego. Yo escribía poemas sin parar. Poemas que mis hombres leían a sus víctimas mientras otros las violaban. Le obligamos a leer los poemas. No le gustó nuestro juego. 11 días más tarde, porque esto ocurrió en Kosarak el 22 de noviembre de 1994 y se nos escapó en Dera el 11 del mismo mes. En un descuido, cogió una pistola de uno de los nuestros y se pegó un tiro en la boca. Le dediqué un extenso poema, un poema que mis hombres le dieron después a sus víctimas mientras otros los violaban y después asesinaban. Cuyos gritos, cuyas súplicas, cuyas historias se convirtieron en nuevos poemas que mis hombres leían a las siguientes. Me fascinaba ese buque. Adquirí un desprecio ilimitado por los bosniacos. Matar un bosniaco era como aplastar un gusano. Y oí que una de las muchachas a las que mis hombres se disponían a... se llamaba Irene. Irena no es un nombre muy habitual entre las musulmanas. Hablé con ella. Tenía 14 años. Su padre, que era musulmán, mis hombres ya la habían degollado. Su madre, que no estaba en casa, era croata. Les ordené que pararan y que nos fuéramos de allí. Y a regañadientes y sin entender nada, abandonamos el lugar, a todos. Menos hablar. Éramos 8. Juro que salimos los 8 de allí. Anduvimos un trecho porque teníamos los coches aparcados a 500 metros de la casa. Vladan no estaba. Incomprensible, pero no estaba. No habían pasado ni 30 segundos. Volví corriendo, entré en la casa y no vi a nadie. Salí por el otro lado. Y vi a Irene. A unos 50 metros de la casa. Yacía degollada en el suelo. Todavía palpitaba. Tacuné entre mis brazos. Intenté parar su hemorragia. Quizás de lo soñé. Pero lo creí ver. Creí ver un destello de agradecimiento en sus ojos. Murió en mis brazos. Y me quedé con ella un tiempo ilimitado. Mis brazos, como Elmira, Irene, como mi madre, aquellos ojos, como mi padre. ¿Cuántas veces más tengo que morir para dejar de matar? Ahora me matan tus ojos, Ana, hija mía. Digo Ana y muero otra vez. Digo, hija mía, que no tengo fuerzas para soportarlo. No me perdonéis jamás. ¿Alguien me puede ayudar a morir? ¿Le ayudaste? No. Se ha ido. Desapareció para siempre. Supongo que buscará otra identidad, otro lugar, otra familia.
se fabricará otro pasado. Y cuando le descubran, entonará de nuevo su letanía de niñas degolladas que se llamaban como su madre y que morían con los ojos de su padre. Me vendría muy bien beber un trago de eso de lo que bebes. Con Ovariche, marchando una botella de raquia, carajo. Para esta señorita muerta. Y nunca se arrepintió. Solo quería conservar su escondite, prolongar unos años más su mentira y ensuciarnos, convirtiéndonos en sus cómplices. Ensuciarme a mí, digo que nunca le podré perdonar. Ensuciar a su hijo. Esperé unas horas y llamé a la policía. No sé si tuvo tiempo de escapar, pero tampoco me importa. Donde mira, ahí viene tu madre. Antonia, hija. Tómate un vasito de raquia que te quite ese frío que tienes en el pecho. ¿Y la niña? Saldrá. No tiene lobos negros escondidos en cajas de latón, mamá. Sabe, y no tiene miedo. Le costará, pero saldrá adelante, ¿sabe? Pues yo ya no doy para más. Nombran una ciudad, una aldea, dicen a 2 kilómetros de la última curva saliendo hacia el sur. Bueno, todos tienen su pequeña historia. Conocen el sitio exacto, allí donde el bosque se espesa. En una pequeña ladera allí nos fusilaron. Éramos 8 hombres, éramos 3 mujeres y un muchacho, éramos 300, éramos 8.000. Yo tengo un resacón. ¡Oh! Está todo esto lleno de gente. Tienen mujeres con niños agarrados de la mano, algunas con bebés. Tienen un pavor en la cara que yo no había visto antes. Madre del amor hermoso. Debe de ser el efecto llamada. Esto es una taberna, criaturas. Aquí solo os puedo ofrecer un poco de aguardiente y una canción. Y llegan con algunos objetos en la mano. Recuerden el día en que se los llevaron, en nombre del individuo que los obligó a subir a un camión. Vienen con sus medallitas, con sus pulseras, con sus gafas rotas, con sus anillos, sus relojes, sus hebillas, sus pipas, sus pañuelos, cromos, alfileres. Por todas partes, con sus lápices, sus monóculos, sus dientes de oro, sus billeteras, su papel de fumar, sus mapas, sus cajas de cerillas, sus botes. Llegan con sus llaves, sus cucharas, sus cuchillas de afeitar, sus botones, sus gemelos, sus pendientes, prótesis dentales, suelas, jirones, canicas, peines, pintalabios, chupetes. ¡Dravolosli! ¡Dami gospoda! ¡Dravolosli y Sibeli! Está bien, abuela, pero a mi abuelo lo asesinaron y mataron. Y se llamaba Rafael Cobreces Galilea. Rafael Cobreces Galilea, capitán del ejército de la República, mi padre. Pues Rafael Cobreces Galilea.